Dígale, Sambo, que ya se está haciendo largo. Ya estamos al llegar con el Buitrago. Y no se va a ajuste todavía, que no le van a entregar a los coronados el acto del aposento, sino con lo tratado, cuando se hizo la hipoteca. Lo sé, cuando la sombra del árbol pegue en la tranquera. Mientras la sombra no llegue a la tranquera, nos queda un respiro. Maldita sea la hora en que fuimos a deberle dinero al Buitrago ese. No hubo modo de evitarlo. Por trasmano compró la hipoteca que le echamos a la finca. El mal nos viene de su codicia, armada de autoridad. Con ejecutarnos la hipoteca en su punto y hora. Ese punto y hora no llegará. Y si llega, eso sí, le llevo del hato a toda mi gente. Si en estas dos semanas mi hermano no ha podido juntarse con los caballos necesarios para pagar la deuda, despídase del hato que nos dejó mi padre, vieja. Hasta que la sombra no llegue a la tranquera, hijo. Y ya sabes que cuando me lo propongo soy capaz de detener al mismito sol. Es hora de estar con música, don Tereso, cuando se pierde el hato. Caramba, compañero, pues aquí la tengo para cumplir con la promesa que me hice. ¿Y cuál es la promesa? Si el hato de los coronados pasa a manos de Buitrago, mi guitarra se muere en estas trancas. Son las dos únicas cosas que yo quiero de veras. Perdido el hato, ¿para qué quiero yo la guitarra? Buenas tardes, doña Nico. Buenas, don. Me parece que ya va siendo hora de quedarme con este pañito de sabana que tanto he querido. Hato, don. Hato y de los buenos. Más cuenta les hubiera tenido venderme cuando se lo solicité a don José Luis. No es de nuestra voluntad que se va usted quedando con él, coronel. No vaya a imaginarse que fuera porque yo le hice mal de ojos. Pues por ahí dicen mis enemigos que y que tengo esa propiedad, ¿sabe? Esto ya no tiene remedio, José Luis. A Florentino se lo tragó el llano. Digo yo que las cosas no son de su dueño, sino de quien las necesita. ¡Ah, caramba, don José Luis! ¿No ha oído usted decir que cuando a uno le proponen comprarle algo, debe venderlo incontinenti? Ándele, doña Nico. Venga a firmar la entrega. Que la sombra va a lamer la tranquera. Adentro vengo tramoleando este cantar. Canta claro me han llamado. ¿Quién se
atreve a replicar. Dos cosas hay en el mundo que no sirven para viajar. La plata por lo que pesa y el no quererla gastar. Ahí están esos caballos, que es como decir dinero. No nos queda nada más que hablar. Su boca sea la medida, coronel. Nos volveremos a ver. ¡Nunca! Hasta los palos del monte tienen su separación. Unos sirven para leña y otros para hacer carbón. Esta ribera del Arauca vibrador, soy el hermano de la espuma, de las cabezas de las rosas, soy el hermano de la espuma, de la casa de la raza y del sol y del sol. Aquí está el viejo coplero buscando la pelea. Yo no formo con ese viejo bochinchero antes de tiempo. ¡Guau! A la prueba me remito. Ancina llegó lo saneando el año pasado y no pudo suspiritarme. Que le conteste Cantaclaro. ¡Cantaclaro! ¡Coronao! Man, que sea el mismito Cantaclaro, que no se sabe dónde se habrá escondido. Y como ahí veo llegar a un joropero, que baile entre tanto. ¡Coge lo que va el niño! ¡Limpio y bello! ¡Mira lo mejor! ¡Padre Oropo! ¡A Peruca! Thank you.
no sé lo que me da, que me pone en condiciones de toca, canta y baila. Cuando tomo exceso tomo, yo no sé lo que me da, que me pone en condiciones de toca, canta y baila. Cuatro veces te he mentado, y a ninguna has respondido. ¿Quién te manda andar buscando lo que no se te ha perdido? Sí, señor, ya lo van a escuchar. Sí, señor, lo van a joropear. Sí, señor, ya lo van a tocar. Sí, señor, lo van a zapatear. Sí, señor, eso tomo sabroso, señores, que van a zapatear. Que bien sabes de lo que hablo, más sabe el diablo por viejo que por ser el mismo diablo. Tampoco me pega nada, ni le temo a las derrotas, que para golpes de amores canta claro tiene contra. Sí, señor, ya lo van a escuchar. Sí, señor, lo van a joropear. Sí, señor, ya lo van a tocar. Sí, señor, lo van a zapatear. Sí, señor, esos tumbos sabrosos, señores, que van a zapatear. Del demonio. No quiere romper amores, es que le huye al matrimonio. Amalaya, si me viera contigo en el aposento, que la llave se perdiera y el herrero hubiera muerto. Ay, te mando tus sortijas, tus cartas y tus pañuelos. Espérame en los chaparros para devolverte tus besos. Hoy te quiero y hoy te olvido para recordarte mañana. Y si me quedo contigo, yo pierdo y tú nada ganas. Ese cielo tan rosado es que el día está rompiendo. Esta fiesta se ha acabado. Canta claro, se está yendo. No la veo contenta, vieja. Tú sabes por qué, hijo. Dígamelo, derechito. No quiero otra noche como la de la última vez que te fuiste. Cada minuto en vela, pendiente del ruido de tus espuelas sobre los ladrillos del corredor y del paso de tu caballo que viniera al amanecer a decirnos que te ibas para siempre. Entonces me hiciste la promesa de quedarte largo rato. Necesito estar solo. Vivir solo para cuando resuene dentro de mí cierta voz misteriosa cuyo mandato espero. ¿Qué voz misteriosa? La que anda perdida por el llano. ¿Qué voz va a tener el llano? La más profunda.
en ocasiones como rumor, o si no como grito. Pero no todos saben escuchar al viento. Háblame en positivo, Florentino. Es necesario que tomes para ti toda la carga del hato y que José Luis descanse un tiempito. Dirán que eres el tarambana de los coronados, hombres de asiento fijo y cabeza bien puesta en lo positivo del negocio de criar y vender ganado. En eso está lo malo, en lo positivo. Convénzase, vieja. El error de los coronados de antes fue hacernos hombres honrados y de trabajo. Porque en esta tierra hay que ser jefe para que lo respeten a uno. En vez de ponernos una soga en la mano para que sabaneáramos como ellos lo habían hecho, debieron habernos puesto una lanza o un machete para que nos incorporáramos a la primera revolución que nos pasara al alcance. A estas horas yo estaría jefeando y nadie se metería con usted. Agua clara y hombre libre no se conservan lo mismo. Agua clara en el remanso, hombre libre en el camino. Deja por ahora las coplas que dices que te dice el viento. Yo me le quedo mirando y así me las va diciendo. Y hasta andan por el camino unas mías que dicen que son mentirosas. Iban los dos caminando por la orilla del estero. Llevaba el indio la soga y el blanco el mal pensamiento. El blanco, que bien sabía que el indio no era cuatrero, sino que el hambre le dijo, anda y róbate el becerro. Y solo por una copla nos dejas. Que el hato se haya salvado por tus buenos trabajos no te da pie para dejarnos así sin saber ni el día de tu regreso, ni el destino que Dios te tenga preparado, ni si volveremos a vernos, o si un día no volverás más. No sé qué te pone el llano delante. Tantas cosas. Palabras perdidas, canciones, sombras, como la del blanco que anda por los caminos liada con la leyenda confusa del doctor Payara. No te entiendo. Y así anda también el diablo del Cunaviche. Hay en el aire un grito melancólico de encaminador de ganados imaginarios. Luego se convierte en copla. Y la copla en grito otra vez, que se extiende y se pierde en lo ancho del silencio. Por allá viene el viento peinando el pajonal. Pasa de largo y me arrebata el sol que llevo encima. ¿Qué dices, Florentino? Cosas que se me van ocurriendo cuando me voy quedando dormido. Cuajadita del lucero, ¿quién se irá por la sabana levantando ese polvero? Hoy te quiero, para recordarte mañana, que si me quedo contigo, yo pierdo y tú nada ganas. Salud, amigo.
Aquí, Florentino, entre los palos como los monos por si acaso el tigre. Tan temprano ya durmiendo. Al compañero se le aterrilló la bestia y además le pegó la calentura. Un estudiante caraqueño que no está acostumbrado a estas tierras de por aquí. ¿Y usted es el vaquiano que lo está sacando de ellas? Sí, señor. Crisanto va en mi apelativo y en el acto de la mapora me tiene a su mandar. De lejos venimos y para lejos vamos. Pues todavía les falta un trecho. Juegue que así seremos tres por si acaso el tigre. Vamos a ver si nos deja dormir tranquilos el ánima sola que se aparece por aquí. Pues yo con la que no me transo es con la llorona que se aparece por la laguna de Cerro. Porque voy a decirle una cosa, los espantos del agua son peores que los de tierra. Infiero yo que sea la humedad. Eso nunca se sabe. Veremos de dormir bien para coger jornada mañana, porque voy a tener que darle mi caballo al joven. Quiere venderle su remonta, se la pagaría bien. ¡Ah, caramba, compañero! Creí que me conocía verdaderamente. Yo no hago negocios con los apuros de otro. Lo de siempre, desde que el mundo es mundo, que unos tienen de más y otros de menos. Solo que una vez le fui a un blanco con el mismo cuento y me cedió su remonta. Me dijo dónde se la había de devolver, pero como yo soy de los que creen que las cosas no son de su amo, sino de quien las necesita, pues todavía no he llegado. Florentino bellaco. Oiga, vaquiano, muéstrele a su amigo mi bestia para que se convenza que no es ardí de cuatrero como él sospecha. Y que si llego a aceptarle un favor, lo haré solo por salir cuanto antes de esta maldita tierra. Ah, hombre, bravo. No me chalequee el cuento y desate usted mismo el arrebiate. No le haga caso. Así viene por todo el camino maldiciendo de esta tierra. ¿Sus razones tendrá? Parece que le han sucedido cosas graves. Ya me decía yo que algo debía traerse cuando se arriesgó a visitar el famoso diablo del Cunavito. Y por lo que me he enterado, parece que al caraqueño vino y que invitarlo para que encabezara otra revolución. Ahí viene el perro. Ahí viene el perro. Por si acaso el tigre. El perro, el tigre. ¿Por qué no simplemente un perro o un tigre? ¿Por qué hablan ustedes así? ¿A qué misterio corresponde esa tendencia a deformar la realidad, empleando las palabras como ustedes acostumbran? ¿Qué ha visto usted en ese infeliz animal inofensivo y vulgar? ¿Qué ve habitualmente para que lo designe el perro y no un perro? Por lo que voy viendo, usted como que se espanta de las palabras. Y en realidad las palabras son los espantos de la sabana. Usted así lo siente y a mí ya se me venía ocurriendo. El perro. El tigre. Martín Salcedo. Usted. He caminado 3 días en su busca. No acostumbro a explicar mi conducta, pero ahora me empeño en dejarlo convencido de que son válidas las razones que me impiden encabezar el movimiento revolucionario que ustedes tienen pensado. Estaba usted escuchando una conversación que no le correspondía. Me quedé pensando si usted no sería el ánima sola de esta mata que brotara de ese árbol. Y como ni siquiera saludó. No acostumbro ir saludando a todos los que me topo por el llano. Florentino Coronado es mi nombre. Con el que viene de lejos según y como barrunto, si quiero saber quién es, me lo dice o lo pregunto. Si es copla, puede pasar. Si quiere ser insulto, ya es otra cosa. ¡Ah, caramba, compañero! No lo puedo remediar. Que acabe diciendo en verso lo que empiezo a conversar. No me vaya a resultar con que es usted el mentado Cantaclaro. Mire usted qué casualidad. Justamente el mismo. Su figura no contradice la fama. Está muy cerca de lo que imaginé. Hombre que conoce el llano y las cosas del llano, según afirman. A orgullo lo tengo, don. El llano no se entrega a todos los hombres. Hombres como este son los que ustedes necesitan, Martín Salcedo. ¿Ha de conocer usted al doctor Juan Crisóstomo Payara cuando le dedica esas coplas de la mata del ahorcado? Solo sé de él que es un hombre con quien no se puede jugar. ¿Ha escuchado usted esas coplas? Algunos pasajes mentirosos. ¿Usted sabrá por qué lo dice? Porque eso de que por un miserable becerro el doctor Payara le quitó la vida a un indio es una mentira. Quisiera oírle a usted mismo las coplas. Su boca sea la medida, don.
los dos caminando por la orilla del estero. El blanco le dijo al indio, arrodíllate cuatrero. Ya vas a ver lo que cuesta un becerro de mi hierro. Encomiéndate a la Virgen, échate la soga al cuello, pues solo te queda vida para rezar un Padre Nuestro. Y escuche cómo termina el romance, como usted lo mienta. Desde aquel día la mata del nombre que no recuerdo. Lamentan la del ahorcado por el ladrón de un becerro. Que aquella noche colgaron de los copitos de un ceibo, según lo pone el pasaje a la luz de los luceros. Iban los dos caminando, señores, no cuenten esto. Parece que al desconocido no le gustó la copla. Nomás me falta que vayan a salirme con que el fantasma del blanco, el diablo del Cunaviche y el doctor Payara son la misma cosa. Un blanco, alto él, con polainas de charol y espuelas de plata, ideal de la juventud venezolana, que por vivir en hato viejo ligado a no sé qué destino terrible, ni admite forasteros, ni quiere recoger su glorioso pasado. ¿Qué dice el caraqueño? Habló dormido, tiene esa costumbre. Ahí están esas huellas, Quiebracacho. Síguelas hasta que se topen con el misterio. No importa que nos vaya la vida en la aventura. Aquí sí, Quiebracacho. Se te acabaron las huellas. Y mala señal que la tierra esté dando cruces en lugar de matas. ¡Salud! Como que no hay gente por aquí. Sí, señor. Por aquí anda un piazo. ¿Me permite que amarre después de darme un poco de agua? Por mí. Y de seguro que Juan tampoco tendrá inconveniente. ¿Quién es Juan? Ahorita tapa la vega recogiendo unos topochitos y unas yuquitas. Pero no debe dilatar porque aguaita el perro que ya viene por ahí. ¿Tiene algo de comer? Si comer es conformarse con un topochito seco y unas yuquitas sin sal, le prendo la candela. Me transo con una taza de café. Ay, mijito, eso es lujo por aquí. O un trago de aguardiente para engañar al estómago. ¿Aguardiente? El caso es que el poco que me quedaba me lo bebí ahora cuando se acabaron las lluvias. Pues está visto que he llegado tarde. Me echaré un tarrayazo de agua.
A ver si con el peso de la tierra que tiene se me asienta el estómago. Lo que puedo ofrecerle es una mordidita de tabaco de vejiga. No, gracias, no masco. Dígame, Juan, ¿ha pasado algún viajero por aquí? De Atoviejo, Pan y Mazola, un caraqueño con su vaquiano. No pregunto por ese, que ya me lo topé, sino por otro, que va en sentido contrario. Oí el galope de un caballo al amanecer, pero no aguaita el jinete. Si va para la Topayareña, óigame un consejo y mejor no siga, porque esa tierra no admite forasteros. Es eso mismo, que no admita forasteros, lo que me tiene en camino. Dígame, Juan, ¿cómo pueden vivir así? ¿Cómo? Y todavía lo pregunta. Ah, Osancina, con el favor de Dios, que es muy grande. Ya se ve, pero ¿no pone usted nada de su parte para que no le siga haciendo esos favores? ¿Por qué no busca trabajo en un hato? ¿Y para qué, don? Si bien se mira, los que trabajamos somos los pobres y los que se benefician son los dueños. Siquiera debía de ver de que su mujer no pase calamidades. Y no digo sus hijos porque no parece que puedan tenerlos. Ya los tuve y se murieron. Ahí mismito los fuimos enterrando según y cómo se nos fueron muriendo. Eran tres que cabían en un canasto. El mayorcito se nos malogró de una mordida de animal. Al del medio se lo llevó la fiebre esa que mientan económica, porque no da tiempo de gastar en medicina. Y la última, una hembrita de 3 meses de nacía, se murió de una novedad del estómago. Ahora ya tenemos 3 angelitos allá arriba que pidan por nosotros. Ya se ve que están consiguiendo mucho. ¿Y para qué han de conseguir? Tener algo en la vida fue mi perdición. Fui dueño de un piacito de tierra sembrado y de unos animalitos. Pero un día un jefe civil llamado Buitrago, hoy con una multa, mañana con un arresto, me fue montando una cuenta y un día me despojó de la jaujita, que así se nombra la tierra. Me quedé en el desamparo y la miseria, como esta choza en el llano. A lo que me dije entonces yo, vamos a ponernos lejos del poblado, porque en esta tierra para vivir tranquilo, cuanto más lejos de los hombres mejor. En lugar de decirse, voy por una soga y cuelgo a Buitrago del ceibo más alto. Así es, don. Ah, espantos feos los que me esperan en esta jornada. Con su permiso, Juan. Voy a desensillar el caballo y atenderme en cualquier parte, porque no veo dónde pueda colgar el chinchorro. Esta es su casa, don. Adiós, Juan. Creí que no se había levantado todavía. ¡Salud, amigos! Acérquese y vaya diciendo qué le trae por aquí. Las ganas de buscar lo que no se me ha perdido. ¡Guá! Anda, guariqueño, avisa al doctor Payara que este hombre parece que se atarrilló en el camino.
Un poco de agua. Acomódala en tu casa, Juan Parao. Y me respondes por su salud. Que este es el hombre que he escogido para cumplir lo que tú y yo sabemos. Como no nos resulte mal el cuento, doctor, y el catire este nos salga con la berenjena de no querer saltar la tranquera. Si algo se ofrece, búscame en la casa vieja. Adiós, doctor. Hasta Barbillo Feo el que le dio catire. Florentino me llaman y Cantaclaro me dicen. Sí, señor. Ya conocíamos algo de suyo y le estábamos esperando por acá, por Hato Viejo, desde hace 2 días. Soy el caporal de estos lugares y me llaman Juan Parao. ¿El del caballo gerrao con el casquillo al revés? Para que lo busquen por un lado cuando por otro se fue. Las vueltas que da el mundo. ¿Y cómo está eso, negro, de que me esperaban en un lugar a donde yo no venía? Hay aquí más misterios en el aire que lo que un forastero puede arriesgar. Ancina, que no se sorprenda de lo que vaya viendo. Bien plantado y altanero, además. El que le corrió las trancas del Hato. El mismo, pero tan altanero que no le pude agradecer el favor que me hizo. Escuche usted. Mientras se halle por aquí, no le repita a nadie que el blanco le abrió la tranca. Ni falta hace. Ya otra vez nos hemos visto la cara el señor y yo. ¿Novia quitada o hermana burlada? No se sofoque, joven. Todo a su debido tiempo. El guariqueño, que así se llama, no le perdona que a causa de una copla suya, para la que él nos halló respuesta, se eclipsara su fama de cantador. Pues si eso es todo, aquí me tiene de nuevo para contender con él. Vamos a acabar con la conversa era, Florentino. No sea que vea más visiones que las que le dio la fiebre. ¿Qué le pasa, catire? ¿Está escuchando, Juan? ¿Qué? ¿No oye como si se alejara un caballo? Déjese eso quietada, catire. Esas son las visiones de la fiebre que lo tiene tumbado. Si alguno hubiera salido, ya hubieran ladrado los perros. Aparte que el guariqueño hace guardia todas las noches. Estoy seguro de haberlo oído. ¡Ah, caramba! Con el Florentino este y su afán de andarle buscando 3 pies al gato. Para salirnos luego con que si será sonámbulo. ¿Tampoco hoy viene Rosángela a desayunar? Tampoco hoy, doctor. Para mí que está otra vez enferma de esa tristeza que le dio en Caracas. Cuando usted se fue sin avisar, ¿para dónde? Y estuvo tanto tiempo ausente. Entonces temimos que la niña se muriera. Así estaba de en sí misma. ¿Qué haces ahí, exhibiéndote de ese modo? No me di cuenta. Es que me pareció que no era la primera vez que escuchaba ese silbido. Es la tonada del silbido de los punteros cuando llevan el ganado. Sí, ahora me acuerdo. Fue una madrugada cuando era niña, antes de que me llevaras a Caracas con mis tías. Recuerdo que me puse a llorar en silencio, sin saber por qué, y que mi nana me llevó a su cama. Entonces me fui quedando dormida, como si algo me arrullara. No bien dijo Juan Parao, las visiones no me dejan.
Yo sí que tuve una ayer que lo oí silbar. ¿La tonada de los punteros? Con ella reviven mis recuerdos del llano, cuando era niña. ¿Los mejores, entonces? Tal vez no. ¿Por qué el tal vez no? Siempre hay niños para los que su infancia no será su mejor recuerdo. Buen café. ¿Cómo que lo colé yo misma? Buena mano tiene la hija de su padre. ¿Y de quién habría de ser, pues, sino de mi padre? Naturalmente. Quise decir que así como el doctor tiene buena mano para aliviar, la hija la tiene para los quehaceres de la casa. Buena mano y bonita voz. Las dos cosas que adornan más a una mujer. Todo el hato quiere ya oír la suya. Para cantarle a una mujer tan linda, sospecho que tendré que alargar mi cuarentena. ¡Rosángela! Dime, papá. Hablas demasiado para decir lo que con una palabra basta. Vuelve a tu casa, que aquí nada tienes que hacer. No se mortifique, Rosángela, que por mí tengo decidido marcharme en cuanto pueda sostenerme en el caballo. A este rasgo del carácter de mi padre ya estoy habituada. Es usted quien no debe mortificarse. Ya verá que a mi padre cada vez se le conoce menos. ¿Cómo se siente, amigo? Bien, doctor, gracias a sus cuidados. Cuente usted con mi amistad. No ofrezca lo que no le están pidiendo. ¿Quiere decir que estamos en paz? Lo importante no es que estemos, sino que nos conservemos. A partir de mañana ya puede levantarse. Nada de aguardiente, nada de sol por ahora. La misma altanería del blanco de la tranquera. A partir de mañana. ¿Y por qué no a partir de ahora? Parece que voy encontrando la horma de mi zapato, Juan Parao. ¿Qué le agüitaron a usted rondando la casa vieja? ¿A mí? A usted me es mi cocatire. La cuarentena del tabardillo suele ser larga, como dice usted, pero pues se corta si anda por el sereno. Qué raro. ¿Seré sonámbulo? Sí. Pues no sería usted el primer sonámbulo a quien el doctor Payara ha mandado que le ensillen un caballo cuando menos lo espera. Le gusta que le respeten su casa y lo que guarda dentro. ¿Y cómo fue eso, Juan Parao? ¿Por qué abandonó la vida libre del cuatrero? Por tantas razones, Catire. Como usted ya sabe, yo fui lugarteniente del doctor Payara cuando alzó la otra revolución. Anduvimos en el llano seguidos por el pueblo. Pero ahí nomás nos quedó el gusto. Triunfaron los ambiciosos. La gente del doctor Payara se fueron dispersando. Yo apenas me quedé con 10 hombres e hice vida de cuatrero solo para no someterme a nadie. Vida recia. Ni duda tiene, pero ande a vivirla. El cuatrero se lleva el ganado ajeno, más bien el que le dicen ajeno, porque si bien se mira, lo mismo hace y con los mismos derechos el llamado cuatrero que el llamado propietario. Enlazar y arría por delante lo que cría el llano, que es de todo. Ya veo, Juan Parao, que usted dice lo que todo el llano siente. Yo sería el puntero de la nueva revolución, de no ser negro y de no llamarme Juan Parao. Esta es. ¿Esta es qué? La mata a la que usted puso nombre. Mata del ahorcado la designan a espaldas mías, a causa de cierto corrido mentiroso compuesto por usted. ¿Mentiroso? Porque deforma la verdad. No de un ceibo como usted pretende,
sino de este nacaste fue colgado el infame que le dio nombre a este paraje. Ve al cabo de soga que señala el sitio exacto de la horca. Y fue a pleno día. Y no a la luz de los luceros ni por el robo de un becerro. Nadie puede decir que atropellé un derecho, ni mancillé una honra, ni falté a la moral y la amistad por mal defendidos que estuvieran. Y si de esta rama maté a quien sobradamente merecía muerte infame, sepa usted, Cantaclaro, que Juan Crisóstomo Payara hubiera querido morir sin mancha de homicidio. ¡Epa, Florentino! A usted lo ando buscando. Pues aquí me tiene. ¿Para qué? Para resolver los pendientes que tenemos, que son dos. Vaya diciendo el primero. Medir ese pico de oro que tanto mientan la gente. Y que parece que se ha quedado mudo. ¿Por qué no le han dado pie? Pues que sea mañana, para dar lugar a que se junten la gente de estos rumbos. Y que ya no se aguantan de ver perder un Cantaclaro. Pues vaya señalando el terreno. Joropo a lo grande. Y aquí está el amigo Juan Parao que nos puede prestar su casa. Cuenten con ella. En la presidencia el doctor Payar y la niña Rosángela. Eso ya es darme la ventaja. O tomarla yo, porque ese es precisamente el segundo pendiente a que antes me he referido. ¿Y de ese qué es lo que piensa? Es en el que le llevo ventaja, Florentino. ¿Estás seguro, guariqueño? Como que este es Juan Parao. Mire usted, doctor. Otra humacera por el rumbo del río. Otra y otra después. Arderá todo el llano contra la injusticia buscando a su caudillo. Como la otra vez, mi general. Quítame esa palabra, que no puedo llevar ya. Será porque no quiere, pero y como que esa palabra le hace falta. Y es preciso que no la deje tirar, porque el catire ese como el que no va a querer recogerla. ¿Tienes alguna razón para decirlo? Los rumbos que está tomando el Florentino ese, me parece a mí que no son precisamente los de las humaceras del llano, como el caraqueño. Lo arrojaré de aquí del mismo modo. Le oí salir a caballo y vine a ver si la señorita no necesitaba alguna cosa. Es un mal pretexto. Le he visto tratando de forzar esta ventana. Oíste el ruido del caballo, pero no viste que iba la bestia sola. Así pagas los bienes que te he hecho, canalla. Cuidado, doctor Payar. La gente no debe enterarse lo que a usted le conviene que no se sepa. No tolero que me hables de ese modo. Retírate. Mañana fijaremos las condiciones de tu marcha. No, doctor. Ahora mismo quiero llegar hasta el final. Está bien.
Sígueme. ¿Tú dirás? No nos vayamos por los atajos, doctor. Por el camino real, si quieres. Usted trajo a Florentino Coronado hasta Toviejo para los fines que anda buscando. Se lo oí decir a Juan Parao. Y eso es lo que me ha dolido. ¿Y qué es lo que tú crees que ando buscando? Que un hombre bien nacido impida que suceda lo que no debe suceder. ¿De qué hablas? De lo que usted sabe mejor que yo. De la razón que lo obliga a dejarla sola por las noches. A volverse fantasma sobre un caballo que amanece sudado sin que se sepa quién lo monta. Y no crea que lo juzgo, doctor. Que al fin y al cabo no se puede vivir tanto tiempo en soledad. ¡Calla! ¡Vete lejos! Llévate de lado las cabezas de ganado que quieras y pon tierra de por medio. El amor no se compra. Y si me he enamorado de la niña Rosángela, no es mía toda la culpa. Usted consintió en ello, al dejarme todas las noches al cuidado de esa ventana. Creí que era un valor entendido. Con el último peón, antes que contigo. ¡Sal de aquí! Y vete del hato esta misma noche. No tan deprisa. Que además tengo pendiente con Cantaclaro un contrapunteo. Y si usted tiene su orgullo, yo tengo los míos. El de Cantador, entre otros. Con que ya lo sabe. Y si no quiere que la gente se haga lenguas, cúmplame lo único que voy a exigirle para salir del hato. ¿Y qué es? Que usted y la niña Rosángela ocupen la presidencia en la casa de Juan Parao. Es mi orgullo el que lo exige. ¿A dónde va el doctor Payara a estas horas? ¿Por dónde? Allá, detrás de aquel árbol. Visto así, es el mismo que me abrió la tranquera. Y que no ha sido a usted al primero. Supongo que al que colgó de aquel árbol. Esa es otra historia. ¿Qué misterio hay en todo esto, Juan Parao? Usted, que es llanero marrajo, debía de saber de estas cosas. Hace muchos años, tanto que casi parece mentira, el doctor Payara vivía en Caracas y paré de por medio un su viejo maestro, don José María Luján, con su nieta que se llamaba Ángela Rosa. Ya irá usted viendo la relación. La voy viendo. El revés de Rosángela. En ese revés está el misterio, Catire. En el revés del nombre y el revés de las cosas que sucedieron como no debían suceder. Le agradezco que una vez más me haya seguido los pasos. No por lo que usted sospecha. No soy hombre de sospechas. Y debo decirle que si Juan Parao le ha dejado entrever por qué lo he atraído al hato viejo, pues fui yo mismo el que desde ánima sola desvió el camino que llevaba, es porque ha llegado el momento de no extraviar el sentido de las palabras, ya que mañana nos abandona usted. Sobra decirle que no quiero escuchar como en ánima sola conversación de cosas que no me corresponden. ¿Cuál, por ejemplo? La del revés de los nombres de que me ha hablado Juan Parao. Es en ese revés donde está la explicación que le debo. ¿A qué se refiere usted? Lo habrá adivinado. No con la claridad que quisiera. Las humaceras, como dice la gente del llano, no le han dicho a usted nada. No le recuerdan un nombre que usted mismo mezcló a sus famosos romances. ¿El del general Juan Crisóstomo Payara? El mismo. Fracasó entonces. Apagó el clamor del llano que él mismo había desatado contra la injusticia. Pero ese clamor es más fuerte que el drama personal del doctor Payara.
y es preciso que encuentre al hombre que lo cobije. Ese hombre podrá ser cualquiera, menos Florentino Coronado. No a secas. Antepóngale la palabra general. No son rumbos para Cantaclaro. Lo son. He dicho que no es el momento de extraviar el sentido de las palabras. Quiero confesarle hasta la última circunstancia. Así comprenderá por qué es usted el que debe recoger ese clamor que no puedo recoger yo mismo aunque quisiera, por el miedo de verlo fracasar, como han fracasado los momentos más nobles de mi vida. Hay un destino contra el que nada puedo hacer ya. Se desata una noche en Caracas, en casa de don José María Luján. Festejábamos alegremente mi compromiso de matrimonio con la mujer que habría de ser mi esposa, cuando escuché en el corredor el ruido de unos pasos que se acercaban. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Siéntate, Carlos. Muchas gracias. Perdóneme la tardanza, aunque para despedir a un soltero siempre se llega tarde. Pues a pesar de que vengas de tan lejos, aún es tiempo para brindar por el reo. Esa es una falta de galantería con Ángela Rosa. Tú no puedes hablar de galantería después de lo que todo Caracas sabe. ¿A qué te refieres? No, a nada. Y te pido que perdone la indiscreción, Juan Crisóstomo. Francamente, lo que dije fue sin querer. No te preocupes. Lo sé. El que Ángela Rosa haya sido novia de Jaramillo es asunto concluido. Lo está diciendo justamente el hecho de que Jaramillo haya venido esta noche a mi casa desde el Lato como un amigo más de Juan Crisóstomo y de mi nieta. Es decir, del matrimonio en puerta. Ya sabes que conmigo no puede discutirse con bromas. Lo sé. De todo haces un punto de honor y trazas los caminos tan estrechos que cuando se comienza a andarlos ya no hay regreso posible. Así es. Y esta es la desgracia de Venezuela. Que en el llano tan ancho no puedan trazarse caminos angostos. El de la pena de muerte, por ejemplo, para quien use la violencia y no la ley, y atropella a su antojo derechos que no le corresponden. Nada menos, Juan Crisóstomo. Nada menos. Créeme cuando te digo que la enfermedad de Venezuela no es para paños calientes, sino para el hierro del cirujano. Bien. Trancemos. El de adelante tendré que ser yo. Me gusta ver dónde pongo el pie. Doctor Payara, lo buscan urgentemente en su consultorio. Dígales que en este momento el doctor Payara ha dejado de ser doctor y que es sencillamente el novio de Ángela Rosa. No, puede ser un caso grave. Tendrás que ir acostumbrándote a los deberes de un médico. ¿No serán ustedes a quienes me han anunciado? Sí, doctor Payara. Hemos venido a arreglar un asunto oficial de poca monta. ¿Qué asunto? Se trata de estos certificados de defunción. No comprendo. Usted opina aquí, con su firma, que fueron casos de fiebre amarilla. ¿El doctor dice que hay un error? En efecto, colega. Creo que hay un error de diagnóstico. Conozco mi profesión. Y ratifico que fueron casos de fiebre amarilla. En realidad no queremos discutir sus conocimientos profesionales, doctor Payar. La cuestión es que oficialmente no hay fiebre amarilla en Venezuela.
El gobierno terminó por completo con ella, gracias a su empeño y diligencia. Así que nadie en el país puede morir de fiebre amarilla. ¿Comprendí? ¡Qué absurdo está usted diciendo! ¿Y usted? ¿Cómo se presta a rebajar de tal modo la profesión? Para hablar sin rodeos, doctor Payara. El jefe civil desea que usted proceda a modificar estos certificados. Demasiado sabe usted que yo no me presto a amparar ningún género de mentiras. Y menos aún cuando se trata de mentiras oficiales. En ese caso, aquí el médico extenderá los documentos que usted antipatrióticamente se niega a firmar. Salga usted de mi consultorio. Ni una palabra más. Y respecto a usted, señor, será preferible que no le diga lo que pienso de usted como médico y como hombre. Váyase usted. ¿Por qué te has quedado tan callada? No sé. Quizá porque no hay nada de qué hablar. Ser dentro de un par de meses la esposa de Juan Crisóstomo Payara, el hombre más íntegro que ha dado Venezuela en algunos años, ¿te parece que es nada de qué hablar? Estoy cierto que para ti, como para mí, es algo más que una felicidad a secas. Sí, abuelo. Más que una felicidad a secas. Quiero asegurarte que si he intervenido en este asunto es porque estoy ya viejo y me puedo morir el día menos pensado. Tú sabes que mi única preocupación en estos últimos años ha sido pensar que podría dejarte sola sin el brazo fuerte de un hombre que te quiera. Lo sé. Bien, hija. Retírate a descansar y mañana hablaremos de otras cosas de las que todavía tenemos que hablar. Buenas noches. Hasta mañana, hija. Tenía que hablarte. No aquí. No en balde nos hemos querido tanto tú y yo. Tú hiciste todo lo posible porque mi amor muriera. Pero me quieres todavía. No, Carlos. Estoy comprometida a casarme. No es posible que hayas consentido en ser la esposa de Payara. Tú dejaste de quererme. Mentira. No has pensado por qué me enterré en el hato cuando rompiste tus relaciones conmigo. A los dos nos arrastró el orgullo. No te dice nada el que haya venido cruzando el llano por 3 días, solo para evitar esta locura. No puedo volverme atrás. Nos queda el recurso de la fuga. Vente conmigo, que te quiero. Nos casaremos. Lejos. No, Carlos. Déjame. ¿Llamaste, Ángela Rosa? No, abuelo. Me pareció oírte hablar. De meses, la esposa de Juan Crisóstomo Payara, el hombre más íntegro que ha dado Venezuela en algunos años. Nos queda el recurso de la fuga. Vente conmigo, que te quiero. Los caminos estrechos.
El de la pena de muerte, por ejemplo, para quien use la violencia y atropella a su antojo derechos que no le pertenecen. ¿Qué haces ahí? ¿Qué hacías con este veneno en las manos? Buscar la única solución que me queda. No te entiendo. No puedo casarme contigo. ¿Y por qué has esperado la víspera de nuestra boda para venir a decírmelo? Devuélveme ese frasco. Respóndeme a lo que te pregunto. ¿Por qué ahora no puedes casarte conmigo y antes...? Porque antes no tenía de qué avergonzarme. Y ahora no sé si soy una culpable o una desdichada. Soy yo, y no tú quien va a decidir. No quiero que me preguntes nada. Con abandonarme a mi suerte tienes. ¿Quién ha sido? ¿Quién? Carlos Jaramillo. Me juró que estaba enamorado de mí. Que no podía olvidarme. ¿Y tú lo quieres todavía? Te juro que no. Pero lo más irremediable de mi desgracia es que voy a tener... Y él lo sabe. Y no obstante te abandona. Ya puedes casarte con Payara, a quien no odio tanto desde que pude vengarme de él como quería. No te preocupes, él no se dará cuenta. Los médicos tienen otras ideas al respecto. Esto más. Tú víctima por mi culpa de la venganza de un canalla. No, Juan Crisóstomo. Víctima de mí misma. De ti o de mí, o de los dos. Ahora nos une un lazo más fuerte. La venganza de Jaramillo. Y creo que por esta vez tiene razón. Los médicos, cuando llevan mi nombre, tienen otras ideas sobre el deber y el honor. El día mismo de nuestra boda, traje a Ángela Rosa hasta Hato Viejo. Me enterré en el llano. No tanto porque ella me suplicó que la llevara lejos, sino por huir yo mismo de aquella sociedad podrida de la que Carlos Jaramillo y el jefe civil, que pretendió respaldar con mi firma sus mentiras, eran auténticos representantes. Aquí nos tienes ya, Juan Parao. Bienvenido el amo y la señora Ángela Rosa. Qué mujer entera de atreverse a venir a romper la cláusula testamentaria de don Aquilino, su abuelo de usted. Que Hato Viejo ha sido siempre tierra para hombres solos. Y todo irá bien si la sombra de don Aquilino no viene a protestar montada en su caballo fantasma. Cállate ya, Juan Parao. Su boca sea la medida, doctor. Esta es tu casa, Ángela Rosa.
Doctor, ¿sabe usted quién acaba de llegar al acto de junto? ¿A cuál? Al Jaramillero. ¿Quién? Carlito Jaramillo, que viene de Caracas. ¿Qué es, doctor Payara? Un escarmiento que voy a hacer con este ladrón cobarde. Porque ha llegado la hora de la tremenda justicia que es necesario hacer con todo aquel que atropella sin derecho ni ley. ¿Y no le da compasión, doctor? El que quiera redimir a este país de sus males tiene que inmunizarse contra la compasión. Ten presente toda tu vida que Juan Crisóstomo Payara hubiera querido morir sin mancha de homicidio. Esas fueron mis palabras. Ni una más, ni una menos. Y hoy, 20 años después, cuando Rosángel es hija de mi mentira y no de mi sangre, estoy frente a la presencia más terrible del destino. Creo adivinarla. Días y noches he tratado en vano de ahogar mi pasión por Rosángela, huyendo sin rumbo, como fantasma de mí mismo. Ya ha llegado el momento de levantarme contra esta nueva injusticia de mi vida con la única arma que me queda. ¿Cuál? La única. La verdad. ¿Toda? ¿Por qué esa pregunta? Porque en esa verdad cabe también lo que sucedió en este árbol. Rosángela sabrá entender que su padre no fue Jaramillo, sino yo. Y antepondrá mi mentira a la verdad. Peor. ¿Se entregaría entonces al amor de su propio padre? No, Sir. Ese es el dilema sin solución que me salta a las sienes desde hace meses. ¿Sin solución o con la única que le queda, doctor Payara? Hay una. La del silencio. En él estará su mejor grandeza y lo más noble de su destino. De un destino que nadie puede decir que no le depare aún anchos caminos. Los del clamor del llano, por ejemplo. Los del clamor del llano. Gracias, Florentino, por haberme seguido una vez más los pasos.
¿Qué tienes, niña? Estoy nerviosa. Ya le dije que no entrara en el cuarto, que el doctor tuvo cerrado desde que usted nació. Lo abrí para que el aire y el sol acabaran con las sombras de ese cuarto cerrado. Que todo lo llenaba de tristeza. Hay un temor que me entra de repente sin causa manifiesta. Tengo miedo que suceda. ¿Quién abrió esta puerta? ¿Quién? ¡Rosángela! ¡Rosángela! ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué has abierto esa puerta que debió permanecer cerrada como una tumba? No porque mi madre muriera en esta alcoba. Ibas tú a vivir para siempre atado a ese recuerdo. En esta casa yo soy el amo. Y no se hace nada sin mi voluntad. No puedo vivir más entre sombras. Sombras que me pertenecen a mí solo. Está bien. Por vivir ligado a una tumba, no ves lo que vive. No me miras a mí. ¿Qué quieres decir? Que te quiero tanto, que si no fueras mi padre me enamoraría de ti. Canta claro, suena los capachos, dale cruz al diablo, tuércele los cachos. Canta, canta claro, suena los capachos, dale cruz al diablo, tuércele los cachos. ¡Copla! Canta, canta, canta claro. La llanera, calma. Canta, canta claro, suena los capachos, dale cruz al diablo, tuércele los cachos, copla. Desde el llano adentro vengo, tramoleando este cantar. Canta claro, me han llamado. ¿Quién se atreve a replicar? Mi fama no está borrada por ofensa a una mujer, ni dejo novia robada pendiente de mi querer. Tampoco hermana burlada que lloré por un desdén. Yo estoy aquí por mi gusto, como todos pueden ver. Ángeles hay en el cielo y
rosas en el jardín. Pero ya tienen su dueño. Y lo digo sin mentir. Y siempre es un desconsuelo querer lo que hace sufrir. Las piedras que hay en el suelo, la cumbre no han de subir. Cuando la flor es bonita, se cuida desde el botón. Y si ha nacido solita, entonces con más razón. Pobre rosa huerfadita que vive con su ilusión, sin saber que la marchita el fuego de una pasión. Conozco la historia, amigo, desde el principio hasta el fin, que el repetirla es muy ruin. La flor tiene jardinero que sombre a carta cabal, y ha de cuidar con esmero que ninguno le haga mal. Sé muy bien que el jardinero la cuida para su amor y quiere ser el primero en deshojar esa flor. Y me da rabia el ultraje que quiera robar su miel, si hasta el garañón salvaje rechaza las hijas de él. ¡Doctor Payaran! ¡Doctor Payaran! ¡Doctor Payaran! ¡La albacera! ¿Qué? El acto de los Jaramillos que está ardiendo. Usted como todos. Porque quiero decirle, Rosángela, que mañana no nos veremos ya. Se va usted así, tan de pronto. Ahora mismito, por el camino que vine. Y no solo sin llevarme nada enredado en las espuelas, sino dejándolo todo. No le entiendo, Florentino. ¿O no quiere entenderme? Con usted se queda en Atoviejo mi albedrío. Viví siempre con la suerte en la mano. Y ahora la dejo aquí, maniatada. Llévame contigo en tu remonta, a donde quiera que vayas. ¿A donde quiera? A donde quiera. Demasiado sé que eres un caballero. Será porque ando a caballo. Y que ahora más que un hombre, eres un niño. Porque todo lo que empieza es niño si bien se mira. Desde el día cuando rompe, hasta el hombre cuando echa a andar por un nuevo camino. Arderá todo el llano buscando a su caudillo.
Juan. ¿A dónde vas tan preparado? A buscar mi caballo, doctor. ¿Para tomar qué rumbo? Ya usted lo sabe. Lo mismo de la otra vez, lo de la humacera. Voy contigo. Usted delante, mi general. Pero es la única choza en la jornada. ¿La de Juan el Veguero que dijiste? La única. Buenas tardes, Juan. Juan. No está, ni su mujer tampoco, al parecer. ¿Los conociste? Solo a ella, que descansa ahora bajo esta cruz. Un pringue de ropas en jirones, que en lugar de sangre tendría en las venas un caldo de larvas. Pobre mujer, madre de los hijos muertos de Juan el Veguero. No sabes qué capacidad de resignación murió con ella. Estoy viendo cómo Juan, al volver una tarde, la halló muerta. No pudo llorar siquiera. Con las tablas de la puerta hizo el ataúd y abrió luego el hoyo. Él solo la enterró y plantó esta cruz. Un rayo de cólera encendió el odio en su alma pacífica. Sacó de entre las palmas del techo su machete y se alejó por el llano. Seguramente rumbo a las humaceras. Solo la perra sarnosa tras él lo acompañó en su duelo. Qué terrible es pensar que existe toda esta miseria. Bien. A los muertos, su descanso en paz. Vamos a la choza. A ver si es posible que alguien se acomode. Yo te montaré guardia. Y mañana seguiremos por ese camino que es el delato de mi madre. Está así, con la espalda sobre la tierra. Es cuando uno sabe que pertenece a ella, porque la siente vivir pegada al cuerpo, como cosa propia. Veo su reflejo, tus ojos, tus cabellos, toda tu piel brilla esta noche con una luz perfecta. Esta noche, que quisiera que fuera eterna. No mires ya esta cruz. Es otra la que miro. ¿Cuál? La que forman en este momento de mi vida dos caminos que aquí se cruzan. ¿De qué hablas? Por ese camino viene el eco de una voz que está hecha con tus palabras y las mías. Tú y yo para siempre a la sombra de la vieja casa de mi madre. Por este otro llega el clamor que la injusticia ha levantado y que no puedo dejar de oír. Hay que hacer algo para que un Juan el Veguero no tenga tres hijos y una mujer y se le mueran de hambre, de fiebres y de jefes civiles. Se acabó Cantaclaro y sus viajes sin rumbo. Sé que es difícil hacerte comprender lo que pienso, pero... No es difícil. Me basta quererte y saber que me quieres. Y si piensas que siga sola el camino, dime qué debo decir al llegar al hato. Dile a mi madre que encontré al fin el cesteadero donde amarrar el bongo. La verás reír y ella sabrá por qué. Será mi casa para ti una sombra humilde mientras regreso.
Pero mejor que esa, no la hay. Ámala ya quien pudiera con una soga enlazar al viento que va a llevarse lo mejor de mi cantar.